Bueno, para nadie es un secreto que todas las candidatas que están en la competencia son bellísimas, son mujeres que realmente si están ahí es por algo, porque están representando muy bien a sus departamentos, lo están haciendo increíble, pero bueno, es una competencia de belleza y hay unas que van a resaltar más que otras, y por eso es que yo les voy a traer por día a ustedes cuáles son las candidatas que están resaltando en la competencia, que lo están haciendo increíble y que realmente podrían estar ahí peleándose ese título de Miss Universe Colombia 2023. Todas bellísimas, todas muy completas, pero realmente solo una será la ganadora del título de Miss Universe Colombia. Así que bueno, aquí les voy a mostrar las que destacaron en el día 3 de esta competencia. Comienzo con estas tres espectaculares mujeres, Casanare, Buenaventura y Cali, que para mí lo están haciendo increíble. Este podría ser el top 3 de la noche final. Qué mujeres tan espectaculares. Aquí en esta pasarela se dieron duro, ninguna opacó a la otra. Ambas lo están haciendo increíble. Estas tres mujeres son, para mí, una de las grandes favoritas a la corona. Otra que lo está haciendo increíble es Soledad. Este es un derroche de alegría. Esta mujer realmente se ha robado las miradas en Barranquilla. Ella tiene que estar en el cuadro final. Me encanta. Otra que me fascina es Norte de Santander, una mujer muy elegante, fina, con clase, lo está haciendo de maravilla, también tiene todo para coronarse, es una chica que podría llegar a El Salvador y también hacer una buena representación de nuestro país. Risaralda es una chica que ha venido subiendo demasiado, siento que realmente ella va a ser el batacazo de la noche, esa mujer que vamos a ver brillar la noche final y muy posible la podemos ver entrando también a un top 3 de la competencia. Atlántico hoy en el día 3 me gustó, lo hizo increíble, se vio más fresca, más natural, así que esta mujer también va para el baile y lo está haciendo de maravilla.